Iniciamos la batalla individual en el equipo de los contendientes, las mujeres contra las mujeres y los caballeros contra los caballeros. Todos los atletas tendrán una vida, la mujer y el hombre que queden con vida, es decir, invictos. La noche de hoy en esta batalla estarán frente a las tres estrellas y detrás de una estrella estará el carro Cero Millas. La primera carrera entre compañeros del equipo de los contendientes, Emilio Lara contra Alfredo Pan. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia la batalla individual! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Pul! ¡Vaya pul, momento pul, el que estamos viviendo para comenzar la sexta semana! Velocidad de Alfredo Pan, un poco más rápido. Empuja Alfredo, empuja Emilio. El recorrido es el mismo. El circuito de hierro. Vamos. El área de la puntería sigue igual. Seguiremos trabajando con los sacos de arena y con los cubos. El equipo de los famosos se quedó. Será testigo de lo que queda en esta batalla individual la noche de hoy. Hombres contra hombres, mujeres contra mujeres del equipo de los contendientes, buscando estar frente a las tres estrellas. Hay un carro Cero Millas esperando la noche de hoy. Vamos, llegan al área de la puntería. Vamos. Alfredo lanza y derriba tres cubos. Vamos. Lanza Emilio. Lanza Alfredo, derriba y limpia toda la primera ventana. Le quedan dos cubos de la segunda. Emilio, le quedan dos cubos de la primera ventana. Le quedan seis cubos en total. Alfredo Panger regresa ante McAllen, Texas. Derriba el mexicano. Lanza Emilio y derriba. ¡Derriba Panger! Y le quedan dos. Lanza Alfredo, lanza Alfredo. Lanza Emilio. Lanza Emilio y derriba Emilio. Le quedan tres cubos de la segunda ventana. Le queda toda la ventana. Trasera a Emilio y Alfredo Pan. ¡Alfredo Pan! ¡Coloca la victoria! ¡Coloca la victoria! Y sigue la batalla por el carro Cero Millas la noche de hoy. Se queda en el camino Emilio Lara. Así ha comenzado la batalla individual entre los atletas del equipo de los contendientes. Alfredo, platícanos de tu felicidad de llevar a tu equipo a la victoria en esos 7 puntos. Chely, es realmente impresionante la presión que se siente en ese último punto, pero es como adrenalina pura, o sea, la verdad es divertido, creo que lo disfruto más que cuando paso normalmente. Y lo importante era que se quedaron los azules, ya ahorita lo demás se va a dar como se tenga que dar, pero estoy muy contento por eso. Pero te vi, desde que ibas por ese séptimo punto con el equipo, te vi enfocado, te vi decidido y creo que es lo mismo que estoy viendo ahorita de forma individual, sabiendo que puedes ir por ese carro, te lo puedes llevar a tu casa. Claro, estaría genial. Yo contento y feliz. Como te digo, estoy más contento de que se quedó en el lado azul. Realmente ahorita estoy despertando una parte que no había despertado desde que empecé, que es como que mi enfoque y a lo que vine, o sea, realmente lo estaba dejando mucho al ahí se va y creo que ahorita está cambiando un poquito mi mentalidad. Estoy un poquito concentrado. Sé que vamos a dar un mejor papel más adelante, pero todo para los azules. Lo principal, confiar en ti. Totalmente. Es todo lo que te tengo que decir. Felicidades. Familia Exatlón, acompáñame a ver la siguiente carrera.